comiendo chuches eritianas. ¡Me despido ya! No olvidéis darle a me gusta, seguirnos y obedecer. Otra emisión perfecta de nuestra infalible reina divina, Tairín. El centro de transmisión sagrado vuelve a abrirse para escuchar vuestros pecados y recibir vuestras pieles. ¡Desvalijemos a ese robot! ¡Hijos! Hey, tú, ¿has pensado unas últimas palabras? ¡Te vas! Esto me da muy buena espina. Tú eres una presa. Es lo que hay. Así se rastrea, bestia. Dales caza. Ah!
La muerte es algo natural. Ojalá. Pero la tuya ha sido emocionante. A saber de dónde lo has sacado. ¡Sí! ¡Al combate! Nunca aprenderán. ¿Y estas pequeñajas? ¡Que la cacería se apodere!
frase. Esto te hará sentir como una rosa, sea lo que sea eso. Perfecto. ¡Sacacámaras! ¿Has venido hasta aquí a por esa birria de mapa o es que has venido para verme? No sabía que eras súper fan. Una pena que te lo hayas perdido todo. Oh, sí, te estarás preguntando, ¿qué son esos restos? Pues es una cosilla que me gusta hacer. Mira las pantallas. Negocian. ¡Los dioses no negocian! ¡Me encanta! ¡Me encanta!
Lo dicho, ese mapa está hecho una birria, así que te lo puedes llevar. Yo me pasaré luego a recogerlo. Eres mi mayor fan, saque a cámaras. Pero aún no lo sabes. Sabía que encontrarías el mapa, colega. Tráelo de vuelta y no lo pierdas de vista. Ya lo perdí una vez y no quiero que vuelva a ocurrir. Thank you.
Bond, ¿conoces a esta bandida decapitada? ¡No puede ser! ¡Es mi subjefa Vic! ¡Mi morenaza favorita! ¡Pilla la cabeza! La estarán interrogando por realidad virtual. Por si no lo sabías, en Hyperion usábamos esa tecnología con los espías corporativos. O cuando robaban la ensalada de brócoli en la sala del personal y no tenía tiempo para preparar otra. En fin, Vic está atrapada en una cámara de tortura virtual. Tienes que entrar ahí y sacarla. ¡Qué emoción! Nunca he cazado dentro de una cabeza. Debe de haber una consola de realidad virtual junto a la puerta del CTS. Conecta su cabeza y tu dispositivo Echo te digitalizará en el mundo virtual. Iría yo, pero... esto de la realidad virtual me toca la moral. Si quieren descomponer mis moléculas, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. ¡Viva lo analógico! Sinceramente, me sorprende que los hijos utilicen tecnología de RV, pero... es que está tirada de precio. Es decir, la gente crea mundos virtuales y vive en ellos. Aunque, curiosamente, muchos regresan a mundos que se crearon hará como... ¿7 años? ¡Ataca, pequeña! ¡Venganme! ¡Cuidad de mi circo de pulgas! ¡Sí!
hijos. ¿Está conectada? ¡Estupendo! Ahora entra en la sala de tortura digital y salva a la colega. Estás dentro de la simulación, Tron. Vic estará por ahí. Tienes que encontrarla y sacarla. Llévala a la consola de salida del mundo virtual. Allí reconstruirás su cuerpo en el mundo de carne y hueso. Necesito a mi morenaza entera y carnosa. Ah, por cierto, cuando la conectaron, sus recuerdos seguramente quedaron fragmentados. Te va a tocar ir a buscarlos para que recuerde quién es cuando se despierte. Fragmento de memoria 1. ¿Qué pasa, yo? El idiota de nuestro jefe, Bon, al fin ha hecho algo de provecho al nombrarme subjefa de los aplastasoles. Ha tardado lo puto suyo en sustituir al subjefe caraqueso después de que este se tirara en plancha a una piscina de ácido. Ese tío sí que sabía divertirse. Bon no está mal, pero no es caraqueso. Patético para una criatura patética. ¡No te contengas! Thank you.
lámpara. ¡Discreción! No estaría mal ponerse un... Para la cacería. Memoria 3. A ver cómo te quedas. Le enseñé a Bon la movida alienígena y se puso rarísimo. Me dijo que la escondiera. ¡Oh! Si se la vendiéramos a los hijos, estaríamos comiendo caviar de Barkit durante meses. Ahora voy a quedar como el puto culo cuando le diga al clan que no la vamos a vender. Lo dicho, es un puto idiota. No sabe qué es lo mejor para el clan. Fragmento de memoria 4. Hay que actuar. El imbécil del orador quiere el artefacto alienígena y Bon pasa de vendérselo. Debemos de ser el único clan de Pandora que no se ha unido a los hijos. Los aplastasoles necesitan un nuevo líder. Por si no ha quedado claro, esa soy yo. ¿Tienes todos los recuerdos? Hijos, estoy pendiente por escuchar. ¿Sabes? Vic y yo somos íntimos. Siempre te ha apoyado. ¡Saca mi morenaza favorita de la simulación! ¡La única que mata a mi hermanito aquí soy yo! ¡Déjame que pese en tu conciencia! ¡No lloréis mi muerte! ¡Ven aquí, eres que me eso.
humana, puedo liberarte de esta prisión mental. No, no puedo irme. Volverá a arrancarme los brazos. Duele que no veas. Pero luego vuelven a crecer. No entiendo nada. Lo ha hecho ya como 50 veces. ¡Apártate de mi prisionera! ¿Eso es tu cara o tu culo? Te voy a hacer picadillo. ¡No te muevas, que quiero acertar! ¡Vamos, que es fuerte! ¡Has perdido! ¡Eh, tú! ¿Has pensado unas últimas palabras? ¡Mi gorra! ¡Un segundo! ¡Un aliento! ¡Más largo! ¡Apenas atopado conmigo! ¡Al frente!